Sa. Ahí estamos de regreso, mis amigos de Sabadón, con la mejor energía. Y hoy tenemos aquí para terminar este gran programa a Jaitín Forense con la canción El Hombre de la Casa. Yo y tú, de Team Forense. Se me va a doblar que soy el hombre de la casa. El jefe de tu del que lo pone fuma guasa. Te está por virar. Dime qué te pasa, se te arranca la cabeza, si es el cargo se retrasa. Tú estás claro los demonios que yo ando. Tengo la parada, ellos me están atacando. Ya tengo gente que te están buscando. Es mejor que tú me llames, vete reportando. Se me va a doblar, se me va a doblar. Se me va a doblar que soy el hombre de la casa. Se me va a doblar, se me va a doblar. Me va a doblar que soy el hombre de la casa. Te di la confianza y no la aprovechaste. Y cuando cerré los ojos, te me liquidaste. Este bobo que tú tienes, fuiste tú que lo buscaste. Te me va a doblar, te me va a doblar. Te me va a doblar que soy el hombre de la casa. Te me va a doblar, te me va a doblar. Te me va a doblar que soy el hombre de la casa. Te di la confianza y no la aprovechaste. Y cuando cerré los ojos, te me liquidaste. El bobo que tú tienes, fuiste tú que lo buscaste. Te me va a doblar, te me va a doblar. Te me va a doblar, mi que es el hombre de la casa. Te me va a doblar, te me va a doblar. Te me va a doblar que soy el hombre de la casa. Te di la confianza y te me aprovechaste. El poco que tú tienes fuiste tú que lo buscaste. Yo estoy claro que tú eres un guaremate. Alma con alma larga, loco por salir a buscarte. Ya me decidí, estoy puesto para ti. Soy un perro bravo, loco por salir. Palomo, tú sabes que conmigo no se puede. Di que por compararte, hablando de niveles. Te me va a doblar, te me va a doblar. Te me va a doblar, mi que es el hombre de la casa. Te me va a doblar, te me va a doblar. Te me va a doblar que soy el hombre de la casa. Te me va a doblar, te me va a doblar, te me va a doblar que soy el hombre de la casa. Te me va a doblar, te me va a doblar, te me va a doblar que soy el hombre de la casa. Te di la confianza y no la aprovechaste. Y cuando cerré los ojos, te me liquidaste. El bobo que tú tienes, fuiste tú que lo buscaste. Ya te vi, yo sabía que tú estabas por aquí. Con lo que te liquidaste, quería poner un punto aquí. Tú no eres tigre para salir del país. El respeto se gana y yo me lo he ganado. Eso es lo que me tiene donde estoy yo parado. Y el palomo como tú te haces me mandado. Te di la confianza y no la aprovechaste. Y cuando cerré los ojos te me liquidaste. Yo estoy claro que tú eres un guaremate. Alma con alma larga, loco por salir a buscarte. El bobo que tú tienes fuiste tú que lo buscaste. Te me va a doblar, te me va a doblar. Te me va a doblar que soy el hombre de la casa. Te me va a doblar, te me va a doblar. Te me va a doblar que soy el hombre de la casa. Te me va a doblar, te me va a doblar. Te me va a doblar que soy el hombre de la casa. Te me va a doblar, te me va a doblar. Te me, 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 te me va a doblar. Que soy el hombre de la casa. El jefe de tu del que lo pone fuma guasa. Te da por virar. Dime qué te pasa. Se te arranca la cabeza. Si sientes algo se retrasa. Desde Forense, desde la casita del terror. DJ el murciélago en la casa. A ti, el de la pita. Te dejé los intros para que no te quede. Te me va a doblar que soy el hombre de la casa. El jefe de tu del que lo pone a fumar guasa. Te está por virar. Dime qué te pasa. Se te arranca la cabeza. Si es el cargo se retrasa. Tú estás claro los demonios que yo ando. Fuerte, fuerte el aplauso. Muy bien. Miguel Pérez está por aquí conmigo. Y Junior, ¿qué le pasó a Junior? ¿Fue que no vino Junior? Para Santo Domingo. Mire, yo no sabía que usted bailaba reggaetón. Estaba bailando. No. Yo lo vi, mire. ¿Usted ha visto la mascota que ponen, los perritos que ponen en el tablero? Yo lo vi que usted estaba... No, lo que pasa es que esos muchachos tienen un talento muy bueno. ¿Son de su comunidad? Claro, hijo del Chico, un excelente amigo nuestro de Santo Cerro. Y de verdad que lo que ustedes, el talento de ustedes, no está cargado de morbosidad. Eso es importante, mantenga esta línea, ¿eh? Chico está viendo el programa. La familia completa. Saludos para la familia de Chico allá en el Santo Cerro. Esa gente, venga para acá, pónganse aquí adelante. Quiero mandarle un saludo a Junior, a Junior Ramírez, que hoy no pudo estar con nosotros. No, está fuera de la ciudad. Está fuera de la ciudad. Dígame, ¿y qué es lo que hay de comentarios? Para que comentemos un poquito, porque la gente me estaba llamando. Y yo, comentarista, ¿dónde están? Y ahí abajo de la cama se quedan. No, mira, de verdad que sí, que nosotros estamos viviendo, Pancho, en un momento un poquito difícil. Aquí el presidente de la República le garantizó a la sociedad... Sí. Le garantizó a la sociedad una justicia independiente. Esa era en su promesa de campaña. Siga, que yo hacen el programa allá y usted sigue aquí, dele para allá. Lo cumplió. Sí. ¿Qué pasa? Que Luis Abinader, pensando y la misma sociedad, otorgarle a Mira Germán Brito como Procuradora General de la República. De manera personal, y yo sé que el pueblo está de acuerdo con esto, Mira Germán Brito debe de renunciar.
¿Qué? Mira, Germán Brito le flaqueó a la sociedad, le flaqueó, le pagó mal a la sociedad dominicana y le pagó mal incluso al presidente de la República, que confió mucho en ella. Usted dice que Miriam ha salido floja. Floja no, cómplice de la corrupción. Cómplice de la corrupción. Si no se ha dicho en los medios, se va a decir aquí en Sabadón. No, pero yo no estoy de acuerdo. Oiga, ¿por qué? Atiéndame. Miriam es una mujer. Es que la justicia. Espérese, Miguel, déjeme decirle algo. La justicia. Ahí viene a pasar paño con pasta. La justicia camina al paso. Porque si a usted lo están acusando. Espérese. Si a usted lo están acusando de algo, usted tiene la facultad, el derecho de defenderse. Pero que no es por ahí que vamos. No es, tránquelo hasta que llegue abajo. Que no es por ahí, pero que no es por ahí que vamos. Es un país democrático. Pero usted no sabe por dónde que vamos. Bueno, usted va a caer preso con Miriam Germán si sigue así. Mira, para allá que vamos. El joven Eric que está ahí sabe mucho de política. Y miren qué es lo que está pasando. Usted no sabe algo. No. Miriam Germán Brito es la jefa inmediato de Camacho y de Jenny Berenice. Sí. Si es la jefa inmediato, pero atiende, y aquí pasa algo, por ejemplo, en este programa, sí, en el staff completo. Usted va bien ahí. Sí, usted agarra y llama al equipo aparte y le corrige cualquier cosa. No tiene que ser en público. Sí. Oye lo que hace Miriam Germán Brito. Sí. Que manda una carta a los medios de comunicación bocinas del PLD. Y la carta, quien la lee es Oscar Medina, del programa Hoy Mismo. Diciendo el descontento que tiene con Jenny Berenice y con Camacho. Como que ellos están por encima de ella. Como que, óyeme, ¿tú sabes qué significa pero esto? Esa carta, es un arma de doble filo. Esa es una carta que estaba sellada, sustentada, firmada por ella, la magistrada, Procuradora General de la República Dominicana. La distinguida dama Miriam Germán Brito. Hace tiempo, Pancho, la hizo pública. En vez de llamar la atención, cualquier cosita, que yo no creo que hay que llamar la atención ni a Jenny Berenice ni a Camacho. Ahora vuelvo y repito, si el presidente bajó un decreto que le dio la facilidad de que ella se constituyera en Procuradora General de la República, señor presidente, otro decreto para destituirla y poner al que el pueblo elija, una gente capaz, una gente que le duele al pueblo. Es más, mira, Germán Brito, complicidad con Leonel Fernández. Espérese. Lo suyo es personal con... No. No. Bueno, usted está hablando... Porque yo fui el primer promotor. Usted está hablando entonces en un país democrático. No, que yo fui el primer promotor. Aunque usted hable duro, yo no creo que usted le está faltando el respeto a esa distinguida dama como mujer. Sí, pero si usted se lo imagina que le estoy faltando el respeto, son su problema también. Que esa punta usted la va a tirar a usted mismo. No. ¿Usted ve? Si usted cree que es hay así... Hay que defender a la mujer y sobre todo... No. A esa distinguida dama... No se trata de mujer. Mucha valentía, señor Pancho, ha llevado al Ministerio Público. No se trata de mujer, se trata de una funcionaria, y como funcionaria se trata también. Sí. Miriam Germán Brito está en complicidad con Leonel Fernández, señor presidente. Esos malditos fiscales que hay en este país, que son todos corruptos, corruptos de La Vega, corruptos de la Digüey, corruptos de Santiago, corruptas y corruptos. ¿Usted sabe lo que hacía la Digüey? Usted tomó la patilla. Que los carros que incautaban en Higüey, atención país. Lo vendía para adelante. La fiscal de La Vega incurrió en unos actos, en unos delitos, en una corrupción que todo el mundo la vio. Señora magistrada, si usted cae en lío, yo no me lleno de alegría, pero puede hacer que usted caiga preso si lo agarra la fiscalía. Pero qué hombre este. No. Váyase un poquito más suave. Señores, repito. Usted se está lanzando muy profundo. Yalán Rodríguez. Y este canal lo está viendo todo el mundo. Este no es un canal que llega allí no, al patio. No, yo sé que no, pero atienda esta. Esto es Teleuniverso que está llegando pero al universo. Oiga, Pancho, esta. Váyase tranquilo. Oigan esta. Yalán Rodríguez coge. Usted está como Esteban Rosario, hablando duro. Yalán Rodríguez, cuando era procurador, le dice a esos fiscales, a esos aspirantes a fiscales, que fueron a concursar, vamos a Estados Unidos. Y allá vamos a simular que ustedes están recibiendo un curso. Sí. Y ese curso tiene 10 de anticipación, 10 puntos. ¿Qué pasa? Que cuando llegan, ese grupo que se llevó,
Los que fueron a concursar se quemaron todo porque los 10 puntos era predominante para lo que ya eran. Y le preguntaron. ¿Pero qué va a pasar con esos fiscales? Pero ahora entonces, que vamos, ahora sí, que vamos. Pero ¿qué va a pasar? Ahora que vamos. Sí. Entonces le preguntaron a Yalán, ¿y qué pasó contigo? Tú no concursaste. Son tres camarógrafos, pero quieren que estemos pegados. Exactamente, no importa. Y el calor suyo yo me empuño. No importa. Tengo que despegarme. Cuidado. Vamos, yo estoy despegado, dígame. ¿Qué hace Yalán Rodríguez? ¿Qué le hace uno de los aspirantes? Sí. Concluya. Sí, le preguntan a Yalán, ¿no? ¿Y por qué ellos no se quemaron? ¿Qué pasó ahí? Entonces Yalán dijo, no, que no fueron a recibir ese curso de Estados Unidos. Mentira. Él acondicionó ese equipo y ese equipo de fiscales son los mismos que están a la merced del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido La Fuerza del Pueblo. Y la procuradora sabe que ya es tiempo de concurso para sacar toda esa basura que están ahí. Toda esa basura que están ahí. Son fiscales basura la mayoría de los que están en este país, carajo. Cerró, ya, negro hasta ahí. Cerró bien fuerte el profesor aquí en Sabadón, Miguel Pérez. Ahora llamo a los jóvenes que vengan por aquí para cerrar ya con ellos. Saludo para Chico. Me dice que hay un hijo de Chico aquí. Que venga Catherine conmigo también. Aquí está. Bienvenido, joven. ¿Cómo se siente usted? El micrófono puede prenderlo aquí, sí, ya. Claro, y que nos expliquen, Don Pancho, porque es dating forense. Sí, siempre el que hace el coro está como de guardaespaldas. ¿A qué se debe eso? Que el que hace el coro siempre está botado. No, esas son cosas de ellos. Esas son cosas de ellos. Háblame de dónde viene el nombre de ustedes y qué están haciendo. No, dating forense viene de... Un día en Chelcha, en improvisadero y vaina, y tiré una vaina con Tim y me quedé con el nombre y de ahí me quedé con Tim Forense. Forense, curando. Forense, el hombre cura, de la casa. El hombre de la casa, el cura. Pero ustedes están haciendo actividades por piscina. Ahora viene, ya viene la temporada de la piscina, que es primavera-verano, donde la gente hace muchas actividades. Si a ustedes lo quieren contratar o lo quieren llamar para ustedes y hacer testeo a la música juvenil, ¿dónde lo buscan en las redes sociales? No, pueden buscar como de Team Forense en todas las redes y aparece así mismo. ¿Y número telefónico? Están en la pantalla, ya están en la pantalla. Tómenle una fotografía. ¿Ustedes salen de allá, de La Vega? Sí, de Santo Cerro, La Vega. De Santo Cerro, La Vega. Tenemos una llamada en vivo. Muy bien. Tengo, me estaba llamando el señor de... ¿Está en vivo? Está en vivo. Me parece que sí, dame una llamada que tengo. Tengo muy poco tiempo, me llama después... después que pase el programa, es para coordinar una estufa, estufa con el señor, voy a cerrar con los muchachos. Bueno, excelente, entonces, cerramos punto final por el día de hoy, de Sabadón. Seguimos y cerramos con este vacilón. ¡Dale! Cuando yo era delivery, tú no me querías. Y ahora que tengo cuarto, tú me llamas todos los días. Yo no estoy en eso, entonces mala mía. Te voy a decir algo por si no lo sabía. Me dicen papá de Tony, aunque tú estés en cojones. Menorcita comenzando, quieren que yo me la robe. Pero no estoy en eso, estoy en cuarto y no en amores. Arrastra los pies, fuá, hey, te saqué los pies. Arrastra los pies, fuá, hey, te saqué los pies. Arrastra los pies, fuá, hey, te saqué los pies. Arrastra los pies. Ay, cuando yo era delivery, tú no me querías. Y ahora que tengo cuarto, tú me llamas todos los días. Pero no estoy en eso, entonces mala mía. Me dicen papá de Tony, aunque tú estés en cojones. Me lo cita comenzando, quieren que yo me la robe. Pero no estoy en eso, estoy en cuarto y en amores. Ando con todos los panas, así que prendan los motores. Ellos se ponen con los míos, yo no ando haciendo vapores. Trae Lugal y Coca-Cola, que lo voy a ligar hasta que se vuelve una champola. Ya me lo hice un trago, mírala bailando sola. La mujer bacana, yo soy que la controla. Todo el mundo cabecea cuando subiendo la consola. Se me subió la nota con el ron y Coca-Cola. Alucina que eres tú, me que la chanta y bajan sola. Por dinero no me apuro, no me falta ni me sobra. Arrastra los pies, hey, te saqué los pies. Ni que te dé pintura al lado mío, tú te ves y dices fuá. Hey, te saqué los pies. Ni que te dé pintura al lado mío, tú te ves y dices fuá. Hey, te saqué los pies y dices fuá. Hey, te saqué los pies. Ni que te dé pintura al lado mío, tú te ves y dices fuá. Hey, te saqué los pies. A donde quiera que la pongo, los haters quieren ponerla. Pero que le faltan letras para llegarle a mi sistema. Te saqué los pies por esa deba que me lleva. Tú vas a ser de mi clan cuando el dinero me llueva. Pero en moneda, pero no te vuela. Y me robo tu hermana, tranquilo, no pasa nada. Te mando fotos de ella cuando estés conmigo abrazada. A lo mejor mañana estoy con tu mano en la cama. Dice fuá, hey, te saqué los pies. Ni que te dé pintura al lado mío, tú te ves y dices fuá. Hey, te saqué los pies. Ni que te dé pintura al lado mío, tú te ves y dices fuá. Hey, te saqué los pies y dices fuá. Hey, te saqué los pies y dices fuá. Hey, te saqué los pies. Ni que te dé pintura al lado mío. Cuando yo era delivery y tú no me querías. Y ahora que estoy sonando, tú me escribes todos los días. Pero no ten eso, entonces mala mía. Te voy a decir una cosa, por ti no lo sabía. Me dicen papá de Tony, aunque tú te encojones. Menorcita comentando, quieren que yo me la robe.
semana calibrando la pasola. Los tigueres son duros, andan chocando la cola. Los aires que me graben cuando ando en la pasola. Me suelto de una mano cuando ando en una goma. Arrastra los pies, tú no tienes lo que vendo. Arrastra los pies, tú no suenas como sueno. Arrastra los pies. Hey, te saqué los pies. Ni que te dé pintura al lado mío, tú te ves y dices fuá. Hey, te saqué los pies. Ni que te dé pintura al lado mío, tú te ves y dices fuá. Hey, te saqué los pies y dices fuá. Hey, te saqué los pies y dices fuá. Hey, te saqué los pies. Ni que te dé pintura al lado mío, tú te ves. Desde la casita del terror, DJ Murciélago los controles.